Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con María del Pilar. Hoy vamos a hacer un delicioso, delicioso plato. Se llama esto atún guisado. Aquí le llaman tuna, en Perú le llamamos atún. Es bien fácil de hacer, rápido y nos saca del apuro en cualquier momento. Le voy a dar los ingredientes para que puedan hacer este delicioso plato, ¿ok? Aquí está. Bueno, para empezar aquí tengo tres latitas de atún. El atún es de su preferencia. Yo siempre compro este que se llama esto Bombo Beat, algo así. Entonces esto lo compro en agua, es mejor para mí. Entonces tengo un poquito de culantro o cilantro que le voy a echar al último cuando termine de cocinar. También tengo una cebolla roja pequeña. Esta es pequeña, una chiquita, cortada en cuadritos. Tengo esto, un poquito de tomates, una media taza de tomates. El tomate de su preferencia, yo pues tenía esos tomatitos que son redonditos, chiquitos, que le llaman cherry tomatoes. Tengo una cucharada de pasta de tomate. Tengo un orégano aquí, orégano una cucharadita. Tengo también comino, una cucharadita. Tengo paprika para darle color, una cucharadita también, o una cucharada, como ustedes gusten, un ajo molido. También tengo, en Perú usan la otra clase de aceituna de botija, la oscura, pero que también yo voy a usar esta vez. Tengo tomillo, thyme, y yo le voy a echar esto, anchovies. Esto es en crema, en pasta, pero si no lo encuentran así, también los venden en las tiendas así, en estas latitas chiquitas. Usen como un filete o dos filetes. Ají, este ají suelto. Tengo aquí dos papas. Estas papas están ya cocidas. Las voy a cortar en cuadritos para echarlas. Y aquí tengo dos huevos hervidos, duros. Uno es para decoración y el otro lo voy a picar y lo voy a echar al atún cuando ya esté listo. Pues este es un plato muy rico que se come, mi mamá siempre lo hacía, y esto, entre otros platos más, y lo comíamos con arrocito blanco. O bueno, mi mamá lo preparaba con arroz blanco, pero ustedes lo pueden comer con lo que ustedes quieran. Vamos a empezar, vamos a ir al otro lado de mi cocina para empezar con este delicioso atún guisado, ¿ok? Bueno, aquí yo tengo esta olla, voy a echarle como una cucharada de aceite, una cucharada o cucharada y media de aceite, y aquí mismo ya la olla está calientita. Vamos a empezar con la cebolla. Vamos a cocinar la cebolla por unos minutos a fuego mediano hasta que esté un poquito lacio, ¿ok? Y amigos, han pasado como más o menos 5 minutos, ya la cebolla está un poquito lacia. Le voy a echar un poquito como una, ¿cómo se diría? Un poquito de una cucharadita de anchovy. El anchovy le da un sabor agradable, ustedes ni siquiera lo van a saber que tiene anchovies porque se desaparece. Solamente le da, es riquísimo, le da un sabor muy rico. Le voy a agregar también esto, la pasta de tomate. Estoy cocinando. Voy a echar los tomates, como media tacita de tomates. Voy a echar los ajos, cabecita. Voy cocinando. Y le voy a echar esto, el atún, con su agua. Para que quede mojadito. Yo una vez lo hice sin su agua y me quedó un poquito seco, pues esta vez no lo quiero echar con su agüita. Bueno amigos, ahora le voy a agregar un poquito de comino, no mucho, y la paprika un poquito para que le dé un poquito de color, y un poquito de ají. Este es opcional, si ustedes no le quieren echar ají, no se lo echen. Sigo moviendo. Le
hemos echado un poquito de orégano también. Porque se me huele riquísimo. Entonces, le voy a echar un poquito de las aceitunas con sus pimientos. Esto es todo. Vamos cocinando. Y todo requiere cocinar mucho porque el atún ya es cocido, no tiene. Le voy a echar un poquito de sal. Pero chequen si está bien de sal porque el anchovy ya es un poquito salado de por sí. Dejen ver. Está bien. Para mí está bien. Si ustedes quieren más sal, le pueden echar más sal. Le voy a echar un poquito de tomillo también. Y eso es todo, eso ya está. Lo voy a apagar. Pero antes de apagarlo le voy a echar las papas picaditas, ¿ok? Aquí yo tengo estas papitas que le voy a echar al final, cortaditas. Le voy a echar otra más. Estas son, pueden ser papas blancas, pueden ser papas, este es esto. Le llaman aquí yuca con poteiros, un poquito amarillas. Y también le voy a echar el huevo, un huevo picadito. Y eso es todo. Lo muevo bien. Como saben, ya las papas están cocidas, el huevo está cocido, por supuesto, entonces ya. Eso es todo. Ok, amigos, entonces ahora voy a servir. Ya tengo, como se dice, esto se come con arrocito blanco. O con lo que ustedes quieran. Y yo lo sirvo así. Entonces le pongo de adorno otro pedazo de huevo que va aquí. Y esto lo decoro con cilantro. Y el resto lo pongo aquí. Es riquísimo, trátenlo. Les va a gustar. Voy a ponerle un poquito de color aquí. El arroz está muy blanco. Ya. Entonces yo ahora voy a probar mi platito. Aquí tengo lo mismo. Por supuesto. Voy a probar un poquito. De verdad que esto me hace recordar a mi infancia. Porque este era un plato bien rápido. Que mi mamá lo cocinaba en un santiamén. Y nos gustaba mucho. Ok, buen provecho. Riquísimo. El anchovy le da un sabor bien agradable. Y ni siquiera, si ustedes no lo dicen, nadie se va a dar cuenta. Amigos, espero que puedan hacer este delicioso plato. Lo acompaño a que lo hagan. Y si tienen alguna pregunta, pues me preguntan. Y yo estoy muy contenta, muy dichosa de responderles. Nos vemos para la próxima con otra receta más y nos vemos. Que pasen un buen día. Chao.